Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de tercer grado por mi asistente, vamos a explicar el recuerda que tiene que ver con el 2.6, selección de una escala para la gráfica de barras. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Ahora, vamos a empezar primeramente a leer el problema que dice de la siguiente manera. A un grupo de personas en una biblioteca se les pregunta por su tipo de libro favorito. En la tabla, según la que tenemos acá, se anota la cantidad de personas según su respuesta. Ojo lo que dice ahí. Se anota la cantidad de personas según su respuesta. Ahora, construye una gráfica de barra vertical, o sea, va a ir hacia arriba con los datos de la tabla. Como por ejemplo, nosotros aprendimos en la clase, ¿verdad, mi asistente? Como primer paso hay que elegir la escala conveniente. Ajá. Y según lo que nosotros observamos, aquí tenemos 4, 8, 12, 6, 10. Y si observamos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bien, podemos decir nosotros, mi asistente, lo siguiente. Pero ¿qué te parece si nos acercamos un poquitito? No importa que ya no salga el tema. Lo importante es que salga el piquetazo que nos vamos a echar en este momento, ¿verdad, mi asistente? Ahí lo tenemos. La escala sería de uno en uno, como por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ah, pero tenemos hasta el 12. Continuemos, mi asistente. 11 y 12. Ahora, ese es el primer paso, elegir la escala conveniente. Segundo paso, hay que escribir la etiqueta de la escala. ¿Y cuál? Bueno, la que nosotros vamos a poner acá. Y si observamos, aquí no habla de cantidad de personas por tipo de libro favorito. ¿Qué te parece si ponemos nada más la cantidad, mi asistente? Pongámoslo con cantidad. Ahora, como tercer paso, hay que escribir los tipos en el eje horizontal, que es lo que vamos a poner acá. ¿Cuáles serían los tipos? Como por ejemplo, este sería el terror, que nosotros lo vamos a identificar con la letra T mayúscula, humor con la H, ciencia ficción, SF, científico, solamente la C, drama, la letra D. ¿Qué te parece, mi asistente? ¿Por qué estamos haciendo eso? Bueno, porque aquí vamos a poner, dijimos, los tipos, ¿verdad? Según lo que nosotros aprendimos en la clase, hay que escribir los tipos en el eje horizontal. El primero sería terror, que solamente vamos a poner la letra T. Y lo vamos a poner acá, la T. Pero si un chico quiere poner terror hacia abajo, que lo ponga, no hay ningún problema, ¿verdad, mi asistente? Ahora, el siguiente es humor, que dijimos que vamos a poner la H mayúscula. Dejamos un espacio acá y ponemos acá la H. Pero si alguien quiere poner humor acá, que lo ponga. El siguiente, ciencia ficción. Vamos a poner la C y la F. El siguiente, científico, que sería, lo ponemos acá. Y por último, drama. Siempre dejando un espacio y ponemos acá la D. Drama. Pero si un chico quiere poner drama hacia abajo, que lo ponga. Si quiere poner científico hacia abajo, que lo ponga. Aquí no hay problema, ¿verdad, mi asistente? ¿Qué te parece? Ahora,
Como cuarto punto, aprendimos que hay que escribir la etiqueta de los tipos, que sería la que vamos a escribir acá. Que estaríamos hablando entonces, según nuestro problema, aquí dice tipo. Es el que vamos a escribir, mi asistente. Ahora, como quinto paso, hay que pintar las barras según la cantidad. Como por ejemplo, para eso vamos a hacer uso de una regla. En el caso del terror, tenemos 4, o sea, vamos a llegar acá. Y lo hacemos así. Un saludo muy especial para cada uno de los chicos que siempre están sintonizando, los que es el canal Rugama. En este momento ya están descansando, mi asistente. Mientras que nosotros, trabajando como siempre. Ahora, y vamos a colorear a este chico para que se vea chuladita, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Que por cierto, no hay que perder de vista que aquí aparece la caricatura de nuestro abuelito como marca de agua. ¿Qué te parece, mi asistente? Esperamos que a los chicos les guste ese nuevo piquetazo que nosotros hemos hecho en el canal. Ahora, en el siguiente, tenemos humor, que es 8. Veamos hasta arriba, 8. Vamos a ver, digo aquel que le cuento y lo ponemos acá. Y luego hacemos el siguiente trazo, siempre con una regla para que nos salga chuladita, como decía mi abuelito por ahí, o como decía nuestro amiguito, ¿verdad? Que por cierto, pues, esperamos que Dios Todopoderoso haga un milagro en nuestro querido amigo. Yo creo que al decir la frase, sabrán los chicos a quién me estoy refiriendo. ¡Qué chivo, babo! Bueno, esperamos que Dios bendiga a Cocolito, que en este momento pues está pasando una situación muy dura, pero sabemos que la mano de Dios es grande, ¿verdad? Y no hay duda que lo va a volver a sacar adelante. Así que muchos abrazos para nuestro amigo 100% salvadoreño de corazón, ¿verdad? Mi asistente, igual que nosotros, ¿verdad? Ahora, en el caso de CF, que sería ciencia ficción, serían 12, o sea, hasta arriba 12. Vamos a ver, digo acá el que le cuento. Nosotros ya casi no miramos, ¿verdad, mi asistente? Como decía mi abuelito, ya no mique, ¿verdad? Terminamos cansado la vista. Pero si los chicos lo están pidiendo, pues no podemos. Ellos no pueden esperar mucho tiempo, ¿verdad, mi asistente? Por esa razón nosotros nomás venimos del trabajo. Venimos, cenamos y a trabajar con YouTube porque los chicos lo están esperando. Ahora, aquí le vamos a poner de esta forma, que este colorcito lo vamos a hacer así, para siempre diferenciándolo. Luego vamos con científico, que sería la C. ¿Cuánto serían los asistentes? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver, digo aquel que le cuento. Y lo ponemos acá. 6. Ahí está, mi asistente. ¿Qué te parece? Very good, como decía mi abuelito. Bueno, entonces trazamos. Y luego vamos a colorear. Como ya no tenemos colores, pues ya a estas alturas la librería está cerrada, ¿verdad, mi asistente? Démosle el mismo color, pues, démosle el mismo color, pues, para que se vea chuladita la gráfica. O que se vea, ¡qué chivo, babo! Ahora, y el último drama, que sería 10. Y vamos a llevarlo hasta acá. Ahí lo tenemos. Ahora, y de esta forma, ¿verdad, mi asistente? Nosotros estaríamos explicando este problema. ¿Qué te parece, mi asistente? Bueno, este chico que tengo aquí a la par se me queda viendo. Don Ruga, ¿no le hace falta algo allí para terminar? Nos hace falta, si no me equivoco, el sexto paso que nosotros aprendimos en la clase, que hay que escribir el
título, mi asistente. Ya casi se nos iba la piscucha, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? ¿Y cuál sería el título? Veamos. Ah, el título sería según el que nosotros tenemos acá en la tablita, que sería cantidad, cantidad de personas por tipo de libro favorito. Ahora, pero para explicar este tema, si no me equivoco, mi asistente, hace falta el numeral 2 y lo vamos a explicar a continuación. Continuando con la explicación, pues vamos a explicar lo que es el numeral 2, que dice de la siguiente manera. En la tabla se presenta la cantidad de vehículos que utilizaron un estacionamiento por día durante una semana, según lo que nosotros observamos ahí en nuestra pantalla. Ahora, siempre hay que tener presente lo siguiente paso. Primero, hay que elegir la escala conveniente, pero nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que tenemos cantidades grandes. Ah, nosotros hemos aprendido de que cuando algún dato es grande, puedes definir una escala mayor que uno. Ahora, ¿y cuál sería ese? Bueno, el más conveniente sería ¿cuál, asistente? Según lo que nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta que si tenemos acá 0,50, entonces este sería 100. Este sería 150. Este sería 200. 250. 300. 350. 400. 450. 500. 550. 600. 650. 700. 750 y 800. Pero si nosotros observamos, tenemos el mayor, ¿cuál? El 800. Lleguemos hasta allí, pues, mi asistente, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si un chico quiere llegar hasta acá, pues continuemos, pues. 850 y 900. ¡Ahora! Como siguiente paso, pues aprendimos que hay que escribir la etiqueta de la escala. O sea, ojo lo que estoy diciendo, hay que escribir la etiqueta de la escala. ¿Cuál? La que tenemos acá, de la escala, que sería, según lo que nosotros tenemos acá, ahí lo tenemos, cantidad, pongámoslo por acá, mi asistente. Ahora, como siguiente paso, hay que escribir los tipos en el eje horizontal. ¿Qué es lo que vamos a escribir acá? ¿Qué sería cuál? Bueno, aquí lo tenemos. Como dice el lunes, vamos a ponerle la L mayúscula, la M minúscula de Marte. Como dice miércoles, vamos a poner la MI para diferenciarlo con esta M que es Marte. A este le ponemos miércoles de esta forma, MI. Luego jueves, viernes, sábado y domingo. Estamos ocupando la primera letra de la palabra siempre en mayúscula. Ahora, ¿pero por qué estamos haciendo eso? Para que a la hora de escribirlo acá, no vamos a poner el lunes hacia abajo por cuestión de espacio, ni Marte hacia abajo. Pero si un chico lo quiere hacer, no hay ningún problema, ¿verdad, mi asistente? ¿Qué te parece? Al final, pues, la misma mica con diferente cola, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ahora, vamos con lunes y ponemos acá lunes. ¿Cuánto sería? Bueno, en este caso, primero vamos a poner lo que es, antes de continuar, vamos a escribir los tipos en el eje horizontal. ¿Qué te parece, mi asistente? Bueno, pues, entonces el que sigue es martes. Dejamos el espacio acá, martes.
El que sigue miércoles, dejamos el espacio acá, ponemos MI. Jueves, dejamos el espacio acá, ponemos la J, mi asistente. Viernes, dejamos el espacio, ponemos V. Sábado, dejamos espacio, sábado. Y domingo, dejamos el espacio y domingo. Ahora, luego venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Vamos con lunes, sería 350. Ah, pero antes no hay que perder de vista como siguiente paso. Hay que escribir la etiqueta de los tipos, que sería el que vamos a escribir acá. Que en este caso, ¿cuál sería esa etiqueta? Según lo que tenemos acá, serían los días. Ahora, luego como siguiente paso, vamos a pintar la barra según la cantidad. O sea, lo que iba a ser anteriormente, el lunes, que sería 350 hasta acá. Usemos una regla para que nos salga recta la gráfica de barra. Ahí lo tenemos, 350. El martes, 250 sería... Vamos a ver, mi asistente. Sería acá. Ya no mique, como decía mi abuelito. Nos estamos quedando choco, mi asistente. Y no queremos aceptar que necesitamos lente. Hay que ir a pasar consulta. ¿Qué te parece? Ahora, vamos con miércoles. 400. Sería acá. Ya casi no nos equivocábamos, ¿verdad? Es lo que estamos insistiendo. Ya no mique. Aquí al buen salvadoreño así decimos cuando una persona le está fallando la vista, ya no mique. Ahí lo tenemos. 400. Jueves tenemos 300, que sería... Está arisca la gallina, como decía mi abuelito, ahí lo tenemos. Viernes, 550. 550 sería... ahí lo tenemos. Ahora, este chico que tengo aquí a la par hasta un brinco pegó aquí, va. Ay, discúlpame, asistente, que te asustamos, ¿verdad? Luego vamos con sábado, que sería 800 y sería hasta acá. 800. 800. Y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, ¿verdad, mi asistente? Vamos con el domingo, que sería 300, iría acá. 300. Y lo hacemos de esta forma. Ahora, pero si un chico quiere echarle colorcito a la barra para que se vea chuladita, como decía mi abuelito por ahí, que le ponga color, no hay ningún problema. Ahora, y para terminar de explicar ya lo que es esta temática que hacía falta dentro del canal, vamos a poner como último paso que nosotros aprendimos, hay que escribir el título, y según el título es el que nosotros tenemos acá en la tabla, que sería cantidad de vehículos por día. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, papayito. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.